Hoy tenemos el placer de compartir esta mañana con el licenciado Francisco Javier García, ministro de Turismo, miembro del comité político del PLD y miembro de una organización que ha tenido a partir de los últimos días connotaciones nacionales, la OTAN del PLD. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, Oscar, Luisín y los amables Televideos. Buen día, ministro. Ayer. ayer... Eh, eh, Escúcheme, ministro, ¿la OTAN se mantiene? Sí. ¿Dónde? ¿En qué país de Europa que está funcionando todavía? En Bruselas. Sí, en, Bruselas. En, Bruselas. Sí, en Bruselas, Putin está muy preocupado, Rusia con la OTAN, lo anda, lo anda denunciando ahí entonces Yo tengo un amigo que es la sede que tiene que seguir trabajando, lo estoy viendo un amigo, entonces la sede sigue ahí Sí, sí, sí En, sí, el, sí, mismo sí. Sí, ¿En sí, el mismo sí, sí. sitio En el mismo sí, sí, sí. sitio, el el sí, sitio. Mantiene, En la ciudad capital Mire, va, para no distanciarnos mucho eh, de eso y para entrar en unos temas mucho más complicados que hay que tratar ¿no les resultó ofensivo a ustedes lo que se reúnen así entre amigos del comité político cada semana a hablar de política uh -huh. supongo hablar de cosas ¿no les resultó ofensiva la alusión que hizo el expresidente Fernández sobre ustedes? Mira, más que sobre nosotros yo diría, hay, hay que ver el discurso en su totalidad porque uno estaba acostumbrado a los lo extraordinarios discursos del presidente Fernández yo mismo ese discurso me senté a verlo con una libreta, como los últimos discursos. Y como Leonel es humano, aunque ustedes no lo crean, ha hecho discursos buenos, ha hecho discursos excelentes, ha hecho discursos regulares y ha hecho discursos malos. Pero de todos los discursos malos, este es el más malo de todo lo que ha hecho. Porque este es un discurso con una carga de agresividad, una persona resentida, una persona que está negando un historial político, una persona que está criticando, diciendo públicamente de sus propios compañeros de partido, de sus propios compañeros de organismo, lo que nunca fue capaz de decirle en el comité político, ni se lo dijo de forma privada, ni se lo dijo de forma pública, y eso no habla bien de una persona. Como lo que estaba anunciando era la salida del PLD, usted tiene muchas formas de irse de un partido. Usted se puede ir por la puerta de adelante o usted se puede ir por la puerta de atrás. Yo digo que Leonel ni se fue por la puerta de adelante ni se fue por la puerta de atrás. Leonel se tiró por una ventana. Pero al tirarse por una ventana es como cuando tú te, te lanzas al vacío. Es una aventura. Prácticamente. Y obviamente lo lamentable de esto es que en esa aventura está arrastrando a gente importante, que uno siempre le ha tenido mucho aprecio. Nosotros, en el caso de Leonel, siempre lo hemos respetado. Y en el caso personal mío, tengo un concepto muy especial con, con los que se llaman los expresidentes. No todo el mundo llega a presidente en un país como la República Dominicana o en cualquier país del mundo. Y lo queremos seguir respetando. Lo único que le pedimos es que nos ayude para seguirlos respetando. Y que como ellos tomaron una decisión, porque nosotros no votamos a nadie. Nosotros no expulsamos a Leonel. Nosotros no le dijimos que se fuera, ni le dijimos que queríamos que se fuera. Eso es fue una decisión de él. Pero ustedes lo tenían contra la pared. No, 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 no. El fuego. Si estar contra la pared. Es tú participar en una contienda democrática y perder, entonces estaba contra la pared. Pero antes de eso no podía poner tema porque estaba en minoría en el comité político. Pero, pero a él nunca fue aplastado en el comité político. En el comité político siempre las cosas se hacían por consenso. Cuando se decidían con la mitad más uno, pocas veces se, tomaron, se tomaban decisiones a ese nivel. Ahora, en este caso particular, es una decisión personal. Usted se va donde usted se sienta bien. Lo que pasa es que decía el compañero Roberto Marchena que Leonel tiene el síndrome del divorciado. Cayó okay, muy mal entre los divorciados, eso, porque mucha gente divorciada que es muy feliz. No, pero yo le aclaré, yo le aclaré a él. <laughs> a mí me llamó un divorciado. O sea, Mira, Marchena, dile que equivoco. Que yo me divorcié, soy un hombre muy pero feliz. Pero yo le aclaré, le dije, Marchena, tú estás equivocado. Los divorciados no actúan así. Un hombre se divorcia y tiene dos cosas. O se queda soltero o se casa. En este caso, Leonel se divorcia del PLD y se casa con el PTD. ¿Qué es lo que hace un divorciado cuando se casa? Que le dedica tiempo a su nueva esposa. En este caso, Leonel se divorcia del PLD, se casa con el PTD, pero a quien le quiere dedicar tiempo es al PLD. Ah, lo sentenció y lo marcó. ¿Verdad? Y dijo, Entonces, su y problema no es que el PTD llegue al gobierno. Porque nunca dijo en su discurso que él iba a ser presidente. Lean el discurso de Leonel. Nunca dijo vamos para el poder ni voy a ser presidente. Sí. Su objetivo es que el PLD pierda las elecciones. Y entonces con lo que yo llamo sentimientos cruzados. Porque él dice que tiene a la base del PLD en su corazón. Pero oye, ¿cómo es que la quiere? Fuera del gobierno. Leonel ama a los PLDistas de la base, pero él lo ama para sacarlo del gobierno. Tú ves este caso, por ejemplo, que se está pero, presentando... Pero, pero, perdóneme, pero tendría derecho. Es un derecho que él tiene. Si él quiere que la gente del PRM en una alianza o la gente del Partido Reformista en una alianza lleguen al poder, hay que sacar a los periodistas que están en el poder. Mira, y ese es su derecho. Puede mira, estar equivocado, bueno, pero ese es su derecho. Mira, nosotros, nosotros, en todo este proceso, sabíamos de todas las reuniones que Leonel Fernández tuvo con Luis Abinader. ¿Cuántas? Uy, más de 15 reuniones con Luis Abinader. Porque esto es una capital pequeña. Y tú vas a un edificio a reunirte con una gente en un apartamento. Y eso lo sabe todo el mundo que tú te reuniste ahí. Y cuando la gente llega, los que viven en ese edificio, y ven cuatro vehículos, ven gente rara, le preguntan al que está en el lobby, al que atiende: ven acá, ¿quiénes son que están ahí? Ah, Leonel Fernández. Y antes que tú termines, te dice: y está en el piso tal. Y mira, y también subió Luis Abinader, porque también son figuras conocidas. Nosotros teníamos conocimiento. ¿Qué que usted le va a de decir eso. al país que ustedes se enteraron de eso porque el vecino del edificio no, se lo no, contó. No, 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 no. ¿Eh? <laughs> Óyeme. <risa> Explíqueme. D eso. Dice Rubén, Rubén Mandolado que no lo cree. Dale. O sea, o sea, no, no. Pero, pero, pero fue para. La pero fue para, la para seguir, para seguir. <laughs> para seguir. Todo el mundo lo sabía, a nivel político, de alto nivel. Pero en ellos general. lo negaron. Bueno, la única crítica que nosotros le hacemos a Leonel no es que se reuniera, porque se podía reunir. Ahora, debió habérselo informado a la dirección del PLD. Yo me imagino que Luis Abinader... Perdón, en el PLD hay algún tipo de sanción para ese tipo de cosas. Pudiera considerarse una traición a los intereses Debe, del partido. Debería ser. Se porque fue. depende para qué tú te reunías. Lo van a matar post mortem. Debe, de, hay que ver para qué tú te reunías. Pero en el caso de Luis Abinader, yo me imagino que Luis Abinader sí es respetuoso de su partido. Yo me imagino que él sí le informaba a la dirección del PRM de toda esta gente. ¿Y reunión. cómo usted lo sabe? Porque en ese partido como que las cosas han ido empezando bien. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, que Hipólito, yo estoy Mejía seguro dos... que Hipólito Mejías debió estar informado. Usted está seguro. Y que Luis se lo informó. Pero al margen de eso, al margen de eso, Leonel decide irse para el PTT. Ahora, eh, un discul disculpe, ministro, antes de que usted continúe, usted debe hacer un ejercicio de... Eh admisión de un hierro suyo porque días antes del primario usted dijo aquí que usted estaba seguro que Leonel Fernández iba a aceptar su derrota y que como buen demócrata iba a aceptar y se iba a integrar a la campaña yo le dije que no y usted insistía en que sí lo admito o sea, yo, yo, soy, soy, yo, yo soy humilde me equivoqué ya. yo soy humilde me esa equivoqué. pero en el fondo mi intervención más que más que un pronóstico, era si Leonel me estaba viendo, tratar de convencerlo de que no se fuera. Porque eso estaba en el ambiente. Lo que pasa es que en este caso solo se jugó a ganar, no se jugó a perder. Y un demócrata puede ganar y puede perder. Ese es el juego de la democracia. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? ¿Leonel se va? Me llama la atención que no fuera hacia la Fuerza Nacional Progresista, creo. Que ese partido es el que tiene más afinidad en lo que tiene que ver con Leonel. Le y, es donde, y es donde tiene gente que mal lo estiman. La segunda organización es el BIS. ¿Por qué no se fue al BIS? Porque José Fran Peñaguaba es una persona con mucha afinidad con Leonel. Se va al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Es un partido posiblemente de más años que el PLD. Porque ha venido con una transformación, es un partido que viene con orígenes marxistas leninistas, que se ha ido transformando, pero que en esencia mantiene su postulado. El fundador de ese partido, González Espinosa, un hombre serio, uno de los hombres más serios en la política dominicana. Pero cuando yo oí lo que González Espinosa dijo de Lionel en la plenaria, en una reunión de ellos, ¿qué fue lo que dijo? Fue prácticamente que era un asalto lo que se estaba haciendo. Porque incluso lo último que dijo fue, y eso está en las redes, señores, se está diciendo que aquí ha rodado dinero para que Leonel sea candidato. Porque en qué cabeza cabe que un partido como nosotros, o sea, como el PTD, puede llevar de candidato a una persona que viene en declive, acaba de perder en su partido. Entonces yo, yo, digo, déjenme entrar en las páginas del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y entré. Y busqué esto que se llama el informe político y la línea programática del PTD. Perdóneme, Francisco. Va, antes de que entremos en eso, quiero brindarle una taza de café Santo Domingo. Porque antes de eso también quiero plantear otra cosa... ...debiste haberme lo, ¿veriste ¿veriste lo brindado al principio... ...y es lo que burgo, burgo busca, porque eso Francisco pidió que lo frisaran antes, Burgo. Ese es el documento que tú frisaste, lo que, lo que estábamos hablando. Mire, antes de que usted entre a ese documento, Gracias. yo tengo el interés de saber si usted piensa que el doctor Fernández... Era capaz o es capaz de meterse la mano al bolsillo y comprar un partido político. No, no, no. Si sí González Espinosa dice que rodó dinero, es porque al partido lo compraron. Perdóname, perdóname. Yo no estoy acusando a nadie. Yo estoy diciendo lo que dijo no, González Espinosa. Y yo estoy preguntando. Ahora, después que yo lea lo que voy a leer, tú puedes tener la sospecha, pero yo no la tengo. Adelante. Mira. Cuando tú te vas a un partido que prácticamente te lo están entregando, porque tú pasas a ser el presidente de ese partido, tú pasas a ser el candidato de ese partido, o ellos creen que puedes ser candidato, tú pasas a tener mayoría en la dirección de ese partido, tú tienes que tener una afinidad muy grande en ese partido. Este documento, la línea política, la línea programática del PTD, es de diciembre del 2018, este documento, no es un documento de hace 25 años. Aquí mencionan algunos nombres, pero cuando mencionan a Lionel, la mención que le hace es exactamente la misma mención que Lionel hizo de la OTAN y que nosotros nos sentimos ofendidos, porque prácticamente es una acusación solapada hasta de corrupción. ¿Qué dice aquí de Lionel? El doctor Lionel Fernández representa... Intereses corporativos de sectores de la burguesía y la clase media para la utilización en su beneficio del poder del Estado. El que me hace. Eso mí... decía el PTD. No, decía no. Dice. Eso dice el PTD de Leonel. Y dice. es la única mención que hace de Leonel. En ninguna parte dice que Leonel es un patriota. En ninguna parte dice. No gustaría llevarlo de candidato. En ninguna parte le hace un elogio a Leonel. Y mi pregunta es: ¿y por qué fue Leonel a parar al PTD? Es una contradicción. Por Pero eso cuando usted, veo. Pero usted no concibe que, que la gente y los partidos y las organizaciones se equivocan. ¿Se equivocó el PTD? No, no. ¿Cuándo ese, escribió eso? Ese no es un partido que se equivoca. Eso es lo que ellos uh -huh. creen. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy diciendo: es lo que ellos creen de Leonel. ¿Cómo es posible que tú te bajes a ese partido que cree que tú representa grupos corporativos y que tú lo que quieres es tu beneficiarte del Estado? Quizá por eso cuando yo he visto las ruedas de prensa de los ex compañeros que están renunciando, miembros del Comité Central, en honor a la verdad, parecen zombies. Es una cara de tristeza. Se supone que si tú estás descubriendo algo nuevo, un nuevo partido, un nuevo proyecto, cada vez que tú inicias algo nuevo, que tú tienes nuevas esperanzas, pues tú te vas contento, pero en este caso no. En este caso es una especie de yompeo en 15 días que hicieron. Porque las primarias fueron el día 6. Y dos semanas después, el día 20, Leonel estaba renunciando. O sea, el día 5 de octubre. Leonel le decía al país que el PLD era el mejor partido del mundo, que era lo último, que era un partido moderno. Y la pregunta es: ¿y qué pasó en esos 15 días? Todo por 30 mil votos. Porque si Leonel hubiera sacado 30 mil votos más, Leonel le estuviera diciendo a este país: ¿Ustedes ven son miembros del comité político? Esos son patriotas, porque nosotros lo vamos a apoyar. Este partido esto es lo mejor que ha habido y ustedes ven el presidente Danilo Medina es un pre ese presidente es una estrella entonces estos muchachos que están renunciando estos co es compañeros que están renunciando están tirando por el zafacón de la historia pero en el presente todos sus años de trabajo de ahí la tristeza de, de sacrificio no, pero, eh, no es fácil para o sea, ellos cómo es posible que sin tú saber por qué tú te vas tú te estás yendo porque por ejemplo, ¿cuántos precandidatos participaron en este proceso? 11400 precandidatos, 4700 precandidatos del PRM y 6700 precandidatos del PLD. Los dos partidos, es la primera vez que dos partidos, los dos partidos más opositores participan junto en un proceso. Ahí no hubo una trompada. Ahí no hubo una galleta. Ahí no hubo ni un empujón de nadie. Ahí... Gracias a que la Junta estaba administrando el proceso. Pero además, 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 por lo bien organizada que estuvo este proceso electoral. Y ese proceso que se organizó, no hubo una sola impugnación en una mesa. ¿Cuáles de esos 11 mil y algo precandidatos? ¿Cuáles de esos 11 mil 400 precandidatos? ¿Ha impugnado inconforme con los resultados de la Junta? Ninguno. ¿Ninguno? Hay uno. Ni Leonel no. Solo uno. No, impugnó, no, no ha impugnado. Pero no ha Pero, pero no ha expresado inconformidad Eso. y, ha acusado, y, y, y le pidió, ha acusado de fraude. Y pidió no. que audite, pero no, él no ha impugnado no, nada. Leonel está hoy en el libro Guinness. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que alguien que va a unas elecciones y dice que ganó, dice también que anulen las elecciones. Porque lo primero que tú tienes que decir, no me anule estas elecciones porque yo la gané. Yo la gané. Entonces ellos fueron a la Junta, en una manifestación, frente a la Junta Central Electoral, para pedir que se anularan las primarias. Pero tú dices que tú ganaste la primaria. Lo otro. Oye, la verdad que es un fraude que ellos mismos no creen en el fraude. Porque si tú me hubieras hecho 10 manifestaciones frente a la Junta, yo digo, oye, pero está bien. Una sola manifestación. O sea, usted quería que siguieran en la Junta y todavía. Oh, pero si creen que ganaron, si creen que le hicieron fraude, debieron todos los días hacer una no, manifestación. No, a, a Rafaelito al que no lo no, iban a exponer a, a, eso, a no, los no, rayos a solares sol. en estos calores. No, no, pero ...no aguantaba tres días más de sol. Así. Oye, te voy a decir? No, pero por Dios. El, <laughs> el, el, sol, el sol es vitamina D. No, no, a no, 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 si esa no, hora no. Bueno, pero está bien. Mire, Francisco, perdóneme, perdóneme. Yo creo que mucha gente quisiera saber qué cosa ocurrió. Después de que el 6 de octubre se dieron a conocer antes de la medianoche los resultados ya que, que no cambiaron más y que lograron establecer que Gonzalo Castillo era el candidato que había electo el PLD en las primarias, yo quisiera que usted le cuente al país, porque me imagino que lo sabe, usted ha estado muy cerca del presidente de la República en estos días y parece que han estado despachando asuntos de política en adición a los asuntos normales que ustedes deben despachar como funcionario que es usted del gobierno. ¿Qué cosa ocurrió después de que Leonel expresó su inconformidad, convoca la rueda de prensa, da a conocer que se le ha hecho un fraude con el famoso algoritmo? ¿No hubo un intento de negociación? ¿Hay un documento que circula por ahí que dice que es la manifestación de que el equipo de Leonel Fernández trató de buscar un arreglo, de negociar un acuerdo con el gobierno? Bueno, hay un documento efectivamente que se llevó al Palacio. Si el documento es real. Sí, sí, el documento es real. ¿Quién lo llevó? Ese documento es real. ¿Y fue a Palacio ese documento? Fue a Palacio ese documento. ¿Quién lo llevó? Y el sector de Lionel dio una rueda de prensa diciendo que eso no era verdad. Entonces yo le voy a decir algo a esos compañeros, es compañeros que están con Lionel, que lo negaron. Si usted quiere saber si ese documento que se llevó al Palacio es verdad o es verdad, el mismo mensajero. Que llevó al palacio el pacto de los 15 puntos del 2015 es el mismo que llevó este documento. Entonces, si usted quiere saber si es verdad, ustedes saben quién fue que llevó al palacio el pacto de los 15 puntos en el 2015. Llamen a esa misma persona, que es una persona que el presidente Leonel Fernández nunca ha desautorizado. Óigame bien. Nunca ha desautorizado a que negocie por él. Es congresista. Es Feli Bautista, el que llevó los 15 puntos por Félix? No, yo no voy a decir nombre. Pero, pero lo que tienen que hacer. Pero usted no puede negar que fue, no fue Feli, Feli Bautista. ¿verdad? Tú puedes saber que fue Félix que, que lo llevó. Pero usted no niega que no, fue Félix No, yo no, puedo, yo no puedo afirmarlo. No, usted lo está diciendo. Lo que Feli, a, no, no, eh, lo está diciendo. Oscar. Aquella vez lo llevó a la casa de José Ramón. Ahora lo llevó a Palacio o a la casa de José Ramón. ¿Dónde lo llevó ahora? A Palacio. Ok. Él mismo a Palacio No, no sé si él. Yo estoy diciendo, el mismo mensajero lo llevó. En el caso mío, debo dar la gracia. Porque de todas las secretarías que pide, solo el turismo no la pide. Solo, <laughs> solo, no piden a turismo. Yo quiero que usted me ayude yo la Yo debo darle a la noche. El turismo no le quinta columna? Oye, desmienta. Interior y policía, salud pública, industria y comercio. Hoy soy. Hoy SOE. El documento, yo estoy tratando de recordar porque yo leí el documento. Pero, pero obra pública no las piden porque el, es Pepín y es. Está educación, esta educación. educación, educación. Pero, su, superior, está la Dirección General de Aduanas. Pero, sí, pero, sí. Pero, Están 10 consulados. 10 no consulados, feliz, incluyendo el de, el de Puerto Príncipe, el de Nueva York, y por qué el de Boston. Siempre pide consulado el consulado de Puerto Príncipe. lo sé. El documento llega a Palacio. ¿Qué trato le da Palacio a ese documento cuando llega? No, inaceptable, Dani. Porque es una propuesta de, ne de negociación indecorosa. Además, las cosas en el PLD no son así. En el 2007, Leonel gana la primaria. Todo el sector de Danilo lo apoya. ¿Qué pidió Danilo? ¿Qué qué, qué, qué? Absolutamente nada pidió. ¿Que el sector de Danilo lo apoya? Totalmente, yo era el jefe de campaña. Pero Leonel dice que no, pero bueno, eso, eso que Leonel dice no es verdad. El sector de Danilo apoyó militantemente y fueron parte de las direcciones de campaña. Ahora, Danilo no pidió nada. En el 2003, Leonel le gana a Jaime David. Jaime David, en la primaria, a partir de ahí lo apoya. ¿Qué pidió Jaime David? Absolutamente nada. Esa es la historia del PLD. Cosas como esta, evidentemente, que son rechazados. ¿Cuál fue el problema del 2015? ¿De dónde nace el pacto? Porque el comité político decidió en una reunión en Guandolio en el 2015 repostular nuevamente al compañero Danilo. Tratar de modificar la constitución para que se pudiera reelegir. Leonel que habla de, de exceso de aspiración. Danilo ahí estaba aspirando a un segundo periodo. Ya Leonel tenía tres. Pero Leonel no quería que fuera Danilo, quería ser él porque quería llegar a cinco. Entonces, ¿quién es el que tiene obstinación? ¿El que está aspirando a dos o el que tiene tres y quiere llegar a cinco? ¿Y de dónde nace el pacto? Bueno, porque ese grupo, después que el comité político institucionalmente lo apoya, los congresistas, senadores y diputados de Leonel se sublevan. ¿Pero dónde se sublevan? En la fundación del presidente del partido. Es ahí que se sublevan. Y para no dividir el partido, el comité político accedió a eso. Perdón, ahora, a partir de ahora te plantea... hay un dato importante, Dani, que no quiero que se me pase. Porque aquí hay una pregunta que la gente se está haciendo. Bueno, evidentemente que a Leonel lo engañaron en este proceso. La pregunta es: ¿quién engañó a Lionel, ¿Quién fue quien engañó a Leonel? Aquí vino Franklin Almeida varias veces a decir. Nosotros tenemos 185 mil activistas. Y esos 185 mil activistas van a llevar a votar 2.300.000 que tenemos ya registrados en una base de datos para votar a Lionel. Si Leonel saca 885 mil votos, la pregunta es. ¿Dónde está el, indio. el millón cuatrocientos quince mil votos que faltaron? El indio del algoritmo. ¿Tú sabes dónde está? El que le metió eso la... Era... porque ahora yo no sé. Si fue que a leonel le metieron en la cabeza los dos millones trescientos, o leonel le puso eso en la cabeza a los otros. Pero los votos no aparecieron. Mire, le eh, pasó parecido a lo del PRM. Yo me imagino, Francisco, que usted y sus compañeros del PLD deben estar felices. Me refiero a los compañeros del PLD que tienen posibilidad de ser candidato a la presidencia para el futuro. ¿Saben por qué? Porque si Leonel hubiese seguido en el partido, ustedes no, ten no tendrían posibilidad en el marco de lo que usted plantea. Sin embargo, al irse Leonel, ya ustedes pueden ser presidentes de la República. La fábrica puede funcionar. Pero aún así nosotros no, queríamos, no queremos nunca que nadie se vaya. Nunca queremos que nadie se vaya. Pero para avalar lo que tú dices, yo te voy a decir lo siguiente. Alrededor de Lionel, ¿cuántos aspirantes había? No, él solo. Solo. Uh -huh. A Margarita eh, eh, lo, lo, acababan con ella en las redes sociales porque tenía posibilidad de aspirar y condiciones para aspirar. Alrededor del presidente Danilo Medina, ¿cuánto había? Ocho aspirantes, porque Crespo... Crepo se lanzó para aspirar a Leonel, no porque estuviera aspirando. Usted no ha dicho todavía porque usted no se lanzó. So, algún día habrá que se un, hablar... día, un día hablamos de eso. No me lancé porque el candidato es Gonzalo. Y Gonzalo va a ser el próximo presidente. Ahora, ¿qué pasa con este asunto? Lo que está pasando con este asunto es que en realidad nosotros somos un partido político que somos. La mejor obra de la creación política de Juan Bosch. Juan Bosch no creó el PTD. Juan Bosch no creó la Fuerza Nacional Progresista. Juan Bosch no creó el BIS. Juan Bosch creó el PLD. Yo he defendido mucho a Leonel. Ustedes, toda esa gente, incluso vienen a estos programas a defender a Leonel, que le ha salido un nuevo amor, porque antes no querían saber de Leonel, pero hoy aman a Leonel. Entre todos juntos. Entre todos juntos, no han defendido a Leonel más que yo. Ahora, ¿desde dónde yo lo defendía? Desde una trinchera. ¿Cuál es mi trinchera? El Partido de la Liberación Dominicana. Porque esa es una trinchera de principio. Nosotros no hemos abandonado los principios. Muchos de los que se están yendo, usted lo verá regresando, porque hoy se van por la emotividad, pero se van a dar cuenta que los que se están yendo a una aventura. ¿Usted cree que es posible, que es posible, que se cometa un acto de irresponsabilidad, como se está cometiendo, con todos estos jóvenes dirigentes del PLD que estaban siguiendo, que seguidores de Lionel, que se lanzaron hace más de dos años a buscar una candidatura a regidor, a diputado, a alcalde, a senador? Y esa gente se lanzó hace más de dos años gastando su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, su dinero. Hay, hay gente que empeñó hasta su casa, señores, para conseguir una candidatura. Y ahora le están diciendo, nosotros nos vamos. Tú te quedas en el PLD. Pero oye, ¿cómo, ¿bajo qué concepto? Al partido donde tú vas en la boleta, yo voy a decir desde el frente, es para afuera que ustedes van. Es como poniendo una imagen, aquí vamos todos en un barco. Y yo me muevo para otro barco Y yo te digo, quédate tú en el barco Pero yo voy a tratar de hundir ese barco ¿Por qué han tomado esa posición? De decirlo incluso públicamente Que Radamé lo dijo aquí Porque ellos no tienen Cómo explicarle a esos jóvenes A esos dirigentes del PLD ¿Cómo es posible que usted me pusiera a mí A aspirar y ahora me dice Ven para acá Por eso y porque no son tontos y porque quieren el PLD, es que Abel Martínez ayer en el Comité Político dijo, yo me quedo en el PLD. Yo soy una persona de una sola cara. Y yo en el PLD es que me he desarrollado. Todo lo que tengo se lo debo al PLD, porque sé otra. ¿Por qué Leonel fue tres veces presidente? Por Leonel, tiene condiciones, por el PLD. Danilo, dos veces presidente, por el PLD. Yo estoy hablando aquí donde estoy hablando como ministro porque por el PLD, ah, ahora el PLD es lo peor. Cuando el PLD lo hizo a ustedes, el PLD era lo mejor. Entonces, esas personas que están en esas, en esas posiciones, lo están dejando en una posición de incertidumbre. Porque si yo soy candidato a alcalde y voy a seguir apoyando a Leonel, ¿tú crees que ese alcalde va a salir? Ese alcalde no sale. ¿Cómo evitarlo? Si es un alcalde que va como candidato del PLD. Adiós, pero si él está apoyando al que te está diciendo que tú vas para afuera, lo primero que los PLDistas de esa zona van a visitar casa por casa y van a decir, mire, usted ve Dani Alcántara, que está en la boleta del PLD. Es una quinta columna. Ese no nos representa. A nosotros nos representa Fulano de tal. Y tú no vas a salir, no importa quién sea. Por ejemplo, ¿por qué renuncia a Demóstenes? es diputado, gana la candidatura y renuncia. ¿Por qué renuncia Giovanni? La diputada Giovanni, es diputada, gana la candidatura y renuncia. ¿Por qué renuncia Yudelca de la Rosa? De la circunscripción 3, es diputada, gana la candidatura y renuncia. Los tres casos son gente con mucho liderazgo local, pero los tres se van contradiciendo la línea que le han mandado porque ellos saben que así no van a poder salir. Ahora, yo te voy a decir una cosa para darle un poco de chiste a esto. Es la primera vez que un partido antes de que se proclame empieza con actos de indisciplina porque se le está ordenando públicamente que tienen que quedarse y esto públicamente están diciendo que están renunciando, Francisco. Hay otros más indisciplinados todavía que antes de que Leonel renunciara <laughs> Dijeron, no importa lo que Leonel haga, yo me voy del PLD como quiera. Sí, conmigo Robertito. Mira, y Quiñones, y, Quiñones también. y Quiñones. Pero Quiñones perdió. Mire. Usted, 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 perdón, ¿usted se ha visto recientemente con Roberto Rosario? Por televisión, no hemos visto. Francisco, el, 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 todo eso está bien y, y esa es la posición del partido. Se entiende. Ahora, hay una realidad que incluso Felucho Jiménez la, la advertía ayer, la admitía, y es que la salida de Leonel reconfigura el panorama. Un Lionel en la boleta de, la, de un grupo de organizaciones políticas. Eh, bajo la sombrilla de esto que llaman la fuerza del pueblo, parece que empuja el PLD y a, la, a, a, la, a una segunda vuelta, o sea lo reduce el 50% con que ha ganado últimamente las elecciones y coloca el, 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 el escenario electoral muy desfavorable para un PLD que pierde necesariamente una parte importante, puede ser mucho o poco pero importante de su militancia Mira a veces una persona está enferma tiene un pequeño tumor o tiene un problema en el cuerpo la persona va al médico, lo operan. En el momento que la operan, la persona se, se, se siente mal. Pero mientras van pasando los días, cada día la persona se va sintiendo mejor. A veces en los partidos políticos, cuando, cuando se presentan situaciones que vuelven inactivos los partidos, cuando esa situación desaparece, los partidos salen ganando. Eso es lo que ha pasado siempre en el PLD. La reunión de anoche en el comité político había que ver la armonía, la hermandad, el respeto y además los niveles de confianza con que estábamos discutiendo las cosas. Yo y lo que dijo Felucho. Felucho dijo: lo que se presenta es un cuadro de segunda vuelta. Eso es lo que se presenta hoy, pero resulta que ya en la política dominicana. ¿Felucho está con Leonel o está con el PLD? No, está con el PLD. Ah, pero Felucho tiene razón en lo siguiente. Visto desde aquí, cualquiera dice, se presenta cuadro de segunda vuelta, pero resulta que ya la política dominicana se ha transformado. Ya tú no puedes pronosticar nada de lo que va a pasar en un año, ni en seis meses, ni en cuatro meses. Porque ya los actores en la República Dominicana le han dado un dinamismo a la actividad política. Por ejemplo, hace en las elecciones del 2016, en el mes de marzo del 2016, ¿Quién creía que David Collado iba a ser alcalde de Santo Domingo? ¿Tú sabes quién? Absolutamente nadie. En el mes de junio de este año, ¿quién creía? ¿Quién creía que un precandidato de los que estaban corriendo le podían ganar a Leonel Fernández? Nadie. Y si tú le decías a alguien, oye, va a salir alguien que no es Danilo y le va a ganar a Leonel, nadie lo creía. Sin embargo, ¿quién fue el que ganó las elecciones? Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene una recomposición de fuerza. Y la recomposición de fuerza o van hacia arriba o van hacia abajo. A propósito de ¿Cuál eso. ¿Cuál es el candidato que en su tendencia va hacia arriba? Gonzalo Castillo. ¿Cuál es el que va perdiendo? Leonel. Ahora, Leonel, si por mí fuera, ojalá que pueda ser candidato. Porque ya Gonzalo lo derrotó. Pero según la ley no puede ser candidato. ¿Por qué no puede ser candidato? Porque hay dos leyes en la República Dominicana que tratan este tema. Esta que está aquí, que es la ley 3318. Esta es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Cuál es el, 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 el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es... Regula el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de partido a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esta ley es para eso y esta ley del 2018. Pero esta ley, esta ley que es la ley 1519 quiere decir que es la ley número 15 del 2019. Que después de esa ley, esta es la ley sobre el régimen electoral. ¿Cuál es el móvil de esta ley? ¿Cuál es el objetivo principal y fundamental de esta ley? El objeto de la presente ley es una ley orgánica. La presente ley de régimen electoral regula lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegible, que es el caso que se trata de Lionel. Y esta ley... Está hablando ahora de su condición de abogado. Es. Bueno, de, de, de ciudadano Esto no hay que ser abogado para entenderlo Ellos se están agarrando aquí de un artículo Que es el que trata Sobre el cuarenta, las la precandidaturas Pero Leonel lo que está buscando No es una precandidatura Leonel está buscando una nominación Una nominación no Una postulación Una candidatura Y dice esta ley De los candidatos de partido De la nominación el artículo 134, que todo en todos los partidos lo conocemos bien, porque trabajamos entre todos y esta ley nace fundamentalmente para eso. Transfugismo de la candidatura. Las personas que hayan sido nominadas. ¿Qué quiere decir nominada? Cuando ustedes ven los Óscares, dice, y los nominados son Óscar, Luisín y Dani. Y el ganador es Óscar. Pero en este caso, dice, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas, o sea, para ser candidato de un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, en este caso Leonel, a un cargo de elección, que son las elecciones, no podrán ser postulados por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza. ...en el mismo proceso electoral... ...esto está completamente claro... ...ahora... ...ningún organismo competente... ...que se respete... ...te dice que ese artículo no tiene validez... Que ...ese artículo tiene validez... ...ahora eh, Francisco, esto es un problema... ...usted hecho una aplicación eh, jurídica muy correcta... ...pero este es un problema político... ...aquí hay una situación en la cual... ...el doctor Fernández ha dicho... ...incluso manifestó frente a la Junta creo... ...que cuando a, a los pueblos se le impide... La canalización por las vías democráticas, lo que, que de la revolución. O sea, aquí está hablando claramente de que pudieran haber eventos que eh, afecten el, la paz social, la, la estabilidad política y económica incluso del país. Entonces, parecería que hay que buscar una solución política a este problema, olvidándonos, dejando de lado lo jurídico. Pero eso lo dice Leonel públicamente. Cuando se reúne con los empresarios, eso no lo dice. Dice otra cosa. Porque son dos discursos que se están manejando. Ahora. Cuando nosotros fuimos al comité central para seleccionar los precandidatos, Leonel no tenía los votos para pasar en el comité central. No los tenía. ¿Quién se paró en esa reunión para que él pudiera ser precandidato? Danilo Medina. Danilo Medina, para que no se le coartara el derecho de poder aspirar y, y ir a una primaria. Fue a la primaria, perdió en la primaria. Con él no se ha coartado ningún derecho. Lo que pasa es. Que si para ti el derecho que tú tienes que ganar obligado, así no. Usted va a un proceso. Usted pierde o gana. Usted perdió. ¿Ustedes como partido van a accionar judicialmente en caso de que en alguna instancia apruebe la candidatura de Fernández? No, porque a, a nosotros no tenemos que accionar. Él es el que tiene que accionar. Bueno, digamos que el, 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 lo, van a, lo van a proclamar mañana o el, el domingo. El domingo. Mm, y, sí, y lo van a inscribir es una, en la junta. Es una. Es una. Es una... Es una, yo digo, es, un, es una proclamación eh, eh, muy anticipada, porque es para el 2024 que lo van a proclamar. Porque pero, para el 20 no puede ser. ¿Y si la Junta le acepta la candidatura? Bueno, si la Junta lo acepta, ya es la Junta. Pero vamos a ver pero si ustedes, la Junta, lo como partido, suele los afectados. Yo te, yo te pregunto. A ¿Ustedes ti. accionarían judicialmente en su contra? No, yo quiero que tú, oigamos lo siguiente. Esa Junta Central Electoral está conformada por gente seria, gente honorable. Gente de respeto. Nadie tuvo más atención de esta Junta Central Electoral, principalmente de su presidente, que Leonel Fernández. Lo que pasa es que Leonel se equivocó con el presidente de la Junta. Se confundió por su afabilidad, su decencia, su cordialidad. Y creían que podían manipular al presidente de la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral es un hombre de carácter, con formación y que no viola la ley para complacer a nadie. Por eso después que perdieron, la acusación era que renuncien los jueces de la Junta Central Electoral. Pero ya él recogió eso y ya planteó su discurso más reciente el domingo que él reconoce que la Junta Central Electoral está integrada por personas íntegras. Dani, hay gente que dice, a mí el que me ensucia no me limpia. Tú tiras lodo sobre mí y después que tú tiras lodo sobre mí, todos los todos los seguidores tuyos la cantidad de cosas que han dicho de esa Junta Central Electoral no tiene nombre. Entonces ahora tú vas de repente y le pides a la Junta, yo quiero que usted viole la ley. No, usted participó en un proceso y usted perdió. Ahora, usted quiere aspirar de nuevo, déjelo para después. Por eso es que yo le tengo un consejo a ese grupo que está con Leonel. No a Leonel. A él también. A él también, pero al grupo que está con Leonel. Ustedes están formando un nuevo partido Dedíquense a trabajar en su partido Construyan su partido Porque el, cuando, nos, cuando, el, cuando Juan Bosch se fue del PLD En 1973 Cinco años después Como voy a decir, para el 2024 Pero en este caso, en 1978 Juan Bosch, que era un monstruo sacó 18 mil votos y perdió hasta el reconocimiento. Y no fue en el 74. Y le voy a decir una cosa, posiblemente a quien menos le convenga participar en este proceso como candidato sea Leonel Fernández. ¿Y por qué? Acuérdate lo que Juan Bo decía: lo importante de los hombres no es cómo empiezan, es como terminan. Y termina, terminaría como candidato, de manera desastrosa. De manera desastrosa. ¿Qué opina usted del bloque que se está formando, que propuso Quique Antún, Quique Antún, Leonel Fernández y Luis Abinader? Bueno, la verdad es que hay tantas versiones ahí. Por eso, cuando usted está llegando a acuerdos, ya concretizando, como dijo Quique, es porque han habido muchas reuniones. Y todas esas reuniones, tú puedes estar seguro que no son reuniones de dos días. Ha habido muchas reuniones por antes Pero Para sacarlo a ustedes de poder. Y para... Modificar el cuadro municipal y congresional. Bueno, si es para sacarnos nosotros del poder, yo no voy a decir nada. Voy a usar una frase de Leonel. Lo siento mucho, pero no se va a poder. <risa> <risa> en este no lo puedo apoyar. <laughs> en en este este esto no lo puedo apoyar, apoyar a Leonel. <risa> <risa> lo siento mucho. Mi recomendación: mediten, piensen, recapaciten. Esos, esos amigos que están ahí. Bauta. Y un grupo de, de, de ex compañeros. Somos amigos porque no somos enemigos. Somos contrarios políticamente. Ahí a propósito... Tiene a Bauta, tiene a Roberto Rosario, a propósito. Amigo suyo. A propósito le, tengo, le voy a dejar un regalo a Bauta con ustedes. Viene Ajá. el lunes. Yo ah, quiero que ustedes se lo entreguen. Bauta viene el lunes sí. para acá. Le quiero, le quiero dejar a Bauta con ustedes dos hojas en blanco. Ajá. Sí. Porque Bauta dijo que él. No va a mandar una carta de renuncia porque no va a gastar papel. Uh -huh. Si la cosa está tan dura ya, yo le voy a dejar dos hojas. Pero para que haga la cosa bien, ojalá que Ustedes, vuelva. ¿Ustedes conocieron la renuncia de Perdón, ¿no? ayer? Porque Bauta no ha mandado ninguna carta de renuncia. ¿Por Twitter renunció por Twitter? No, no. Pero... Puso un Twitter. Dijo, renuncia irrevocable. Pero porque... nosotros decidimos aceptar todas las renuncias por Twitter, por Instagram, por, por, por Internet. Eh, ¿Lo documentaron? Por... Sí, sí, no, no. Francisco, nos queda 30 estamos, segundos Lo estamos aceptando todo, pero yo quiero que ustedes me le dejen esas hojas 30 segundos. para que no tenga que ¿Qué es lo papel? que va a ocurrir el lunes y qué va a ocurrir el martes en el partido? El lunes, el comité central se reúne para completar la matrícula del comité político. El martes, el comité político se reúne para trabajar lo que tiene que ver con un plan de acción y trabajar, iniciar ya la campaña electoral. Porque Gonzalo es el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana y vamos para las calles. ¿Pudiera adelantarse el próximo congreso del PLD? No, el congreso del PLD va después de las elecciones. Va después de las elecciones. Nos quedó pendiente el turismo, el tiempo se nos no, terminó. No, no, vamos a hablar de turismo ahora. No, no vamos. <laughs> vamos a hablar de turismo ahora. Gracias, presidente.